Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Me da muchísimo gusto que estén por acá. Mi nombre es Valentina. Creo que en algo podemos estar de acuerdo todas las mujeres, y es que el maquillaje nos hace sentirnos un poquito más seguras de nosotras mismas. Como que cubre ese granito que nos sale de repente, esas ojeras. Nos hace sentirnos un poquitito mejor. Y en este video voy a tratar de superar una inseguridad: el salir a la calle sin maquillaje. Y puede que me estés viendo y digas: oye, mujer, pero casi ni usas maquillaje. Para mí, este mucho o poquito maquillaje que puede estar usando me hace sentir, como que me hace sentir mejor, como que me hace sentir un poquito más segura. Pues decidí hacer este reto de una semana sin maquillaje, así es que no se hable más y que empiece esta semana sin una sola gota de maquillaje. Ni rímel, ni blush, nada. Granito al aire. Hoy es el primer día sin maquillaje. De hecho, no fui a trabajar hoy, entonces no estoy como que así, lo más nerviosa. Mi hermana va a venir por mí y vamos a ir a comer. Y pues, ajá, hello grano. Ya llegamos a comer. Y de hecho, pues he traído lentes todo el tiempo, pero tengo un trauma. Porque dice Florencia que sin maquillaje los ojos se me ven bien chiquitos. Ok, tal vez esté como medio loca. Pero estamos aquí ya pidiendo y que el mesero ni me volteó a ver. Solamente veía a Florencia porque Florencia se ve chula hoy. You know. Ok, di la verdad. Nada más me habla a mí. No me está haciendo caso. No sabemos por qué la está ignorando. Okay. Tal vez vi el anillo en tu dedo. ¿Y qué tiene? Aún así es servicio al cliente. Es respetuoso. Bienvenidos al día número 2 de no usar maquillaje. Hoy, de hecho, es el primer día que voy al trabajo, entonces ya voy camino al trabajo. Y pues como les expliqué, esto se trata de superar como miedos, ¿no? De superar como traumas que podamos tener. Y de hecho, el día de hoy me la rifé, porque no solo no traigo nada de maquillaje, que siento que los ojos me ven como de mi ruña, pero me puse esos pantalones, que los amo, pero siempre que me los pongo me siento súper insegura porque todo el mundo me dice que parece pijama. Entonces dije hoy, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de... Espérate las llaves. Hoy tengo ganas de que me valga. Hoy me voy a sentir cómoda en mi propia piel y me voy a poner mis pantalones favoritos sin maquillaje. Y si parece que me acabo de levantar, lo siento. Ok, sí se dio cuenta mi jefa de que estaba tomando agua y me dice, se me queda viendo y me dice, ¿no traes maquillaje? Y yo, no, good for you, o sea, como que, ay, qué bien por ti. Y yo, sí, estoy tratando de dejar que mi cara respire. Pues ya va el tercer día sin maquillaje, vengo saliendo del trabajo y me siento súper bien. Siento que la rosácea que podían ver los primeros días como que ya disminuyó, o sea, no traigo nada, nada. Y siento que la piel se me ve más parejita de lo que se me veía el primer día. Como que está como respirando la piel, siento yo. Y me siento bien, me siento contenta, me siento natural. Como que me veo al espejo y digo, ay, así me veía yo hace unos años. No sé, está padre estar natural por un tiempito y ver que no cambia nada. Como que aprendí a ver qué sigo siendo yo, con maquillaje o sin maquillaje. Y pensé que la gente me iba a ver feo o algo, pero no sé, está padre, me está gustando esto. Y me siento bien, me siento contenta. Hoy es el cuarto día. Y de hecho hoy no usé mi crema, hoy usé aceite de coco porque dije, ay, voy a ser bien natural. Entonces me puse aceite de coco y sí siento la carita un poco más grasosa. Entonces tengo estas como cositas que absorben el aceite. Me lo voy a pasar ahorita a ver qué tal. Pero estoy disfrutando esto como no tienen una idea, O sea, me da tiempo en las mañanas de hacer tantas cosas, preparar mi desayuno, traigo mi lonche completo así buenísimo, hacer ejercicio. Hombre, mi vida está teniendo más sentido con esto de no tener maquillaje. Hoy es el último día, el quinto día sin maquillaje. Y mi forma de pensar cambió drásticamente del primer día a ahorita. El primer día yo me sentía súper insegura
Y ahorita digo, ¿sabes qué? Sí me puedo aventar otros días. Y yo sé que para muchos tal vez el verme así, dicen, ay, pues X, te ves igual o no te cambió nada. El chiste era un miedo que yo tenía que superar. Puede que ustedes tengan otros miedos, otros traumas, otras cosas, pero el chiste no es cómo te ve la gente. El chiste en todo es cómo te sientas tú. ¿Qué miedos tienes que superar tú? No importa lo que los demás piensen de ti, siempre importa lo que tú pienses de ti, cómo te sientas. Y pues quiero invitarlos a que hagan esto, ya sea que tu miedo sea aventarte el bungee, o sea como yo, salir a la calle sin maquillaje por mucho o poquito que te pongas. La satisfacción que me dio superar este miedo de decir, ¿sabes qué? Me siento bien. Me di cuenta que durante esta semana estuve más sonriente porque conscientemente yo decía, es que me tengo que ver más bonita, más agradable. Entonces ponía una sonrisa en mi boca y me daba cuenta, conscientemente tenía una sonrisa en mi boca y por lo mismo me sentía mejor, mi actitud cambió. Como que la vanidad se hizo completamente a un lado y dije, esta soy yo. O sea, esta soy yo. O sea, limpia de maquillaje, esta es Valentina. ¿Qué tiene Valentina que ofrecer? Sin vanidad, no porque el maquillaje sea malo, obviamente yo mañana ya estoy listísima para volver a sentir que tengo los ojos grandes con rímel, pero son estas experiencias las que cambian nuestra forma de pensar, como ponernos en los zapatos de alguna otra persona y enfrentar y superar estos miedos. Así es que te invito a que hagas este reto, una semana sin maquillaje. Taguéame en una fotografía en Instagram, te dejo aquí mis redes sociales, y quiero que me compartas ¿cómo te sentiste? Quiero que me digas, ¿sabes qué, Valentina? No, la verdad, no. O sea, es que tienes razón, cambió mi forma de ser, mi actitud, lo que sea que haya sido tu experiencia. Me encantaría que más personas se animaran a dejar los miedos a un lado, porque realmente vivir con miedo no es vivir, por más chiquito o grande que sea tu miedo. Les mando yo un besote, los quiero muchísimo. Por favor, pórtense bien, chicuelos, y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!